El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cree que es difícil que se revaloricen las pensiones de acuerdo al IPC, como reclaman algunos grupos parlamentarios. En una conferencia en Madrid, Linde ha reconocido que el sistema de pensiones está amenazado por la evolución demográfica, el aumento de la esperanza de vida y el desempleo. El sistema tiene problemas, esos problemas tienen solución si se enfrentan con cierta tranquilidad y con cierta racionalidad y sobre todo si sigue aumentando el empleo. Eso es el factor clave, el mantener una economía competitiva que permita mantener el empleo y que el empleo crezca. Luis María Linde cree que sería necesario algún estímulo para que el ahorro vaya destinado, además de a vivienda, a activos financieros. El gobernador confía en un crecimiento importante para la economía española, en donde la crisis catalana hasta ahora no ha tenido un impacto sustancial. Los países de la Unión Europea, de la Unión de la zona euro, están muy bien. Es el mejor momento de crecimiento en 10 años. Nosotros vamos a crecer este año por encima del 2,5. Hemos crecido 3 años por encima del 3, es decir, que es una tasa de crecimiento muy, en fin, muy importante para un país como España. Hemos sido la economía grande europea, de la Unión Europea, de la Unión Monetaria, que ha crecido más, y muy posiblemente el año 2018 también seamos la economía que crece más o de las que más crece, de forma que en el sentido de crecimiento España ha ido bien, lo normal es que siga yendo bien los próximos 2 años, y Europa ahora está yendo muy bien. El gobernador del Banco de España ha dicho sentirse contento y satisfecho porque el ministro de Economía, Luis de Guindos, vaya a ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo.